casa de tu madre. Recién me bañé y la olla calenté. Extraña paz, la que corre por mis venas. Bueno, tengo quilmeño a mi espalda, quilmeño de frente, estoy rodeado. Rodeado de quilmeño, exactamente, sí. Pero, por suerte, acá dice que están sanos. Estamos mitad y mitad. Obviamente, sí. Podría decir mitad y mitad, exactamente. ¿Cómo va, chicos? Todo bien, bien. Por es ahí firme. El nuevo disquito que estamos lanzando, si Dios quiere, ahora el 21. Hay un mock. A ver, acá cerquita, uno. El 21 de noviembre, sí, si Dios quiere. Tercer disco. Tercer disco de la banda. Allá por el 2003 iniciamos el proyecto. Lo fuimos realizando y llevando a cabo como se pudo. Se llegó, se logró un montón de cosas. Este es el tercer disco. Bueno, viste, uno va viviendo experiencias y madurando. Y creo que este es uno de los discos que a nosotros nos ha hecho sentir realizados de muchas cosas, ¿no? Artísticas y musicales, lugares donde lo hemos grabado, se ha grabado en guión las voces, el Portugués da Silva estuvo presente ahí metiendo mano, masterizando, estuvimos en un estudio Ford, y vinieron músicos invitados que son como admirados por nosotros también. O sea, se pudo concretar un montón de artísticamente dichas cosas que uno siempre pretende, ¿no? Para un material. Está bueno. Siempre se dice que el tercer disco de una banda es bisagra, es importante, ya muestra una experiencia. Ustedes, esos 11 años de lucha, de esfuerzo, sí, supongo que también se verán plasmados, sí, ¿no? A la hora de grabar. Tardamos un año y medio en grabarlo. Y cada paso que dimos fue craneado como para decir, bueno, vamos a grabar un buen lugar las batas, vamos a grabar un buen lugar las voces. Las batas las grabamos de Bolsa González, en el Estudio Insoluble, que es básicamente para grabar baterías, el lugar. Y bueno, así se fue plasmando todo en la grabación y superponiendo todo de buena. Nosotros estamos muy orgullosos del disco, pero no es muy objetivo hablar de eso. Bueno, no, está bien, ¿por qué no? Que te escuche, ¿no? Podría ser sincero y decir, mira, la verdad no vengan porque... Igual no lo escuchamos el disco. Como no, todo, hay distancia. Viste, es como que si no lo venís manchando. Hace ¿no? un año y medio. Bueno, lo que les escucha más. ¿Cómo se vive en estos días previos? Ahora ya saben que el destino está ahí, el 21 ya se acerca, hay ansiedad, hay ganas de que llegue, hay ensayo. ¿Cómo se vive esta previa? Y mucho ensayo, por sobre todo. Estamos haciendo, supuestamente vamos a meter algunas pistas en el show. Y bueno, mucho ensayo con esas cosas y bueno, todos los preparativos que tiene un show, ¿no? Bueno, que llegue ahora. Estamos a unos poquitos metros de Modo, un lugar hermoso y donde suena muy bien, lindo para ir a escuchar y disfrutar. Sí, la capacidad de Modo está buena porque no tenés que... O sea, las bandas hoy en día cuesta convocar gente, no es fácil, y es un lugar que con 200, 300 personas lo pones lindo, se arma una linda fiesta. Y bueno, creo que es el lugar indicado para nosotros en este momento que estamos viviendo, ¿no? Y el sonido es muy bueno. Y bueno, y la gente de Modo también que nos ha dado una mano para presentarlo ahí. Redes sociales, ¿dónde la gente puede estar atenta? Porque después la cosa sigue, van a andar por Quilmes, por otro lugar. Sí, redes sociales, sí, sí. Canal de YouTube, sí. Facebook, ¿dónde los pueden encontrar? De hecho, tenemos un año, termina el año, todo lo que estuvimos guardados grabando, ahora se plasmó todo en fecha, se hizo realidad y no tocamos, no paramos hasta fin de año. Bueno, bien, ¿no? Y tocamos en Club Tucumán el 12. Después, bueno, lo que me decías vos para comunicarse con la banda es Facebook, Sanos de Mente. Después, mi número de teléfono. Bueno, chicos, 21 de noviembre. 21 de noviembre, unos días, los esperamos a todos. Bueno, vengan a disfrutar, vamos a tener invitados de lujo. No para Barcelona. Los que grabaron, sí. Para no perder, los que escucharon o escuchan en la red los discos, los temas que subimos, los que grabaron el disco van a estar invitados esa noche, así que... Bueno, va a ser un placer y un lujo para la banda. Gracias por estar en La Guarida y toda la mierda no, para lo que se viene. A La Guarida, loco, por invitarnos y hacer el aguante. Loco.